Muy bien, vamos ahora con la página 19, el tema ministerial clase 1, y vamos a analizar la música cristiana. ¿Qué dice sobre la música cristiana? Según la definición secular, la música cristiana es la música dedicada a Cristo. Es la música que se ha escrito durante los últimos 2000 años para expresar de manera ya sea personal o comunitaria las creencias con respecto a la vida cristiana. Esta definición, vista desde el punto espiritual, no encierra la riqueza de circunstancias que intervienen en una expresión musical donde se alaba y adora a Dios. O sea, ¿qué dice el mundo acerca de la música cristiana? ¿No? Que la música cristiana es la que está dedicada a Cristo. Son todas las canciones que se dedican a Cristo, ¿no? Por ejemplo, todos los cantantes cristianos que hay hoy en día, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Marcos Witt, los grupos de Hillsong, etc. Entonces, ellos hacen música cristiana, pero según esta definición, no encierra la parte espiritual. O sea, dicen, ah, ya, muy bien, escuchan una canción de Marcos Witt o una canción de Marco Barrientos y dicen, ah, esa es música cristiana, pero no están entendiendo en realidad qué es lo que significa para nosotros, ¿no?, una canción dedicada a Dios. Por eso que la siguiente frase dice que la música cristiana no existe, porque la música es una sola. O sea, acabamos de ver hace un momento que la música es el arte de combinar los sonidos para nosotros, para expresar alabanza, adoración. Pero acá dice que la música cristiana no existe. ¿Por qué no existe? Porque ya les dije, la teoría musical, ¿no? Por ejemplo, en el piano, ¿no? ¿Cuál es do? Este es do. Si yo fuera cristiano, ah, muy bien, ese es do. Si yo fuera mundano y me dicen haz do, hago lo mismo. ¿Me entienden? Si yo soy mundano y me dicen toca do, fa y sol, ¿ya? Do, fa, sol. Muy bien, soy cristiano, ¿no? No hay ninguna diferencia. Viene el mundano, le dicen lo mismo, a ver, toca do, fa, sol. Hace lo mismo. O sea, el que cree y no cree en Dios va a utilizar la técnica musical para expresar algo. Toda la teoría musical, ¿no?, los acordes, las escalas, todo lo que vamos a estudiar, lo estudian tanto los cristianos como los no cristianos. Tú vas a una academia, a un instituto, y si llevas un curso de teoría musical, van cristianos y no cristianos y los dos aprenden lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entonces, ¿no? La música cristiana no existe, pues la música es una sola, la creada durante la historia humana para que su gama de técnicas y estilos nos lleguen a cristianos y a no cristianos. Ahora sí vamos a utilizar la Biblia, vamos al libro de Éxodo, capítulo 35. Éxodo 35, versículo 31. Capítulo 35, versículo 31. Bueno, tengo que leer porque estamos avanzando la clase. Me siguen, por favor. Éxodo 35, versículo 31. Dice la palabra de Dios: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, vamos a analizar un poquito que la música es un concepto prehistórico, ¿no? Ya en el Éxodo se está mencionando. Ahora, si seguimos leyendo, dice que solo se puede hablar de música cristiana cuando se quiere transmitir a personas no creyentes las canciones de alabanza y adoración que escuchamos, pues que ellos no comprenden qué significado tiene la alabanza y la adoración. O sea, tú puedes decir música cristiana a tu amigo de tu colegio o a tu compañero de trabajo, ¿no? O a los que no conocen a Dios. Ellos te preguntan, ¿qué estás escuchando? ¿No estás escuchando, por ejemplo, la canción Te Alabaré, ¿no?, de Danilo Montero, ¿no? Y ellos te dicen, oye, ¿qué estás escuchando? Para que él te entienda, música cristiana, le dices, ya, muy bien, está bien usado. Pues tú le dices alabanza, ellos no van a entender. O sea, estoy escuchando una alabanza, no entienden. Nadie afuera entiende que es una alabanza, no entiende. Ahora, en nuestros estudios musicales hablamos de alabanza y adoración, nosotros sí. Todo lo que somos cristianos tenemos que hablar de alabanza y adoración. La música por sí sola no es alabanza y adoración.
pero sí hay alabanza y adoración sin música. Sin embargo, Dios pide también alabanza y adoración con música, a la cual estudiaremos todo este ciclo. Ahora, ya les dije, la música cristiana no existe, muchachos. Por favor. ¿Qué existe entonces, me van a decir ustedes? Solo existen dos cosas: alabanza y adoración. ¿Ya? Porque este concepto de música lo usan los cristianos, ¿ya? Y los incrédulos, los no cristianos. Tanto un cristiano como un no cristiano sabe música. Pero nosotros somos los únicos que hacemos alabanza y hacemos adoración. O sea, un incrédulo, por más que sean buenas sus intenciones, si no entiende a quién está dedicando esa canción, no puede hacer alabanza y adoración. Puede ser un símbolo de un homenaje, ¿no? Hay grupos de incrédulos que en algún momento pueden tocar un himno, una alabanza, una adoración, mientras que su corazón no esté conectado con Dios, no llega esa ofrenda, ¿no? Es simplemente un homenaje, un reconocimiento público, general, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro que la música cristiana no existe, porque la usan los cristianos y los incrédulos, y solo los cristianos pueden ser alabanza y adoración. Ahora, vamos a estudiar qué es la alabanza. Dice, alabar es hablar bien de alguien, expresar admiración por alguien, hacer cumplidos, recomendar, felicitar, aplaudir, elogiar, lisonjear, etc. Alabar o bendecir a Dios es hablar de sus maravillas y grandezas, de lo que hizo, ¿ya? Y lo que hace por la humanidad y sus hijos. ¿Por qué alabar a Dios? A ver, busquen Salmos 148. Salmos 148, y vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Ese verbo alabadle, ¿ya? Entonces, estudiando ya ahora lo que es alabanza, ¿no? ¿Por qué? Dice. Y según el Salmo 148, hay una palabra que aparece, alabacle. Es un verbo, ¿ya? Y ese verbo alabacle, ¿ya? Implica una obligación, ¿no? La Biblia dice que todos deben alabarle, el sol, la luna, las estrellas, las aguas, etc. Entonces, ¿por qué alabar a Dios, muchachos? Porque es Dios y Él creó todo el universo. O sea, la tierra, los cielos, los mares, etc. Nosotros, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Porque somos su creación. Él lo ha creado y es así. Ese es el primer motivo. ¿Cuál es el segundo motivo? Vamos al versículo 5. Dice: alaben el nombre de Jehová porque Él mandó. ¿Quién mandó? Dios mismo. O sea, no es una alternativa. Las iglesias que ahora se levantan no dicen, no, nosotros somos una iglesia que no tenemos alabanza. Nosotros solo compartimos la palabra nomás. No es iglesia, ¿no? Es una secta,
¿no? Pero no es una iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia pide alabanza. Dios mismo está solicitando que lo alaben. Entonces, el segundo motivo del por qué es porque Él ordena. O sea, Dios mismo está mandando alabarle. Y tercero, a ver, Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Es una obligación para quienes, para todo aquel que respira. ¿Y quiénes respiran? Nosotros, ¿no? Ahí está el hombre. ¿Quién más respira en la tierra? Los seres vivos, animales, las plantas. Bueno, técnicamente no está probado, pero al menos el hombre, los animales y las plantas respiran. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu gato, tu perro, alaba a Dios de alguna forma. Si tienes un canario, tienes una palomita, probablemente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, despierta haciendo su canto y está alabando a Dios, ¿no? Si tienes un arbusto ahí de, ¿no?, de sábila en tu cuarto, ahí está alabando a Dios también. Entonces, tus arbolitos, todo eso, el parque, todas las áreas verdes alaban a Dios. Entonces, ¿por qué alabamos a Dios? Por sus virtudes también. Vamos al Salmo 118:1. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Entonces, primero es porque Dios manda. Segundo es porque Él es bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Entonces ahí dice, ¿no? Salmo 118:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces ahí vemos dos virtudes de Dios: su bondad y su misericordia. Ahora vamos al Salmo 150, del 1 al 2. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, ¿no?, conforme a la muchedumbre de su grandeza, ¿no? Entonces, ¿por qué Él es bueno? Porque ha hecho bastantes proezas, grandezas, ¿no? La creación, ¿no?, los milagros que Dios ha hecho en la historia, etc. Entonces, ¿está claro por qué alabamos a Dios? Por esos motivos. Dios lo ordena, Dios tiene muchas virtudes por las cuales debemos alabarle, y por eso nosotros alabamos a Dios. Ahora viene el siguiente punto: ¿cómo debemos alabarle a Dios? ¿No? Vamos a leer, muy bien. Uno dice orando, ahora vamos a ver. Con instrumentos musicales y danza. Salmo 150, 3 al 5, dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, etc. Entonces, con instrumentos musicales. ¿Ya? ¿Cómo? Con instrumentos musicales. O sea, con el teclado, la batería, ¿no? No es el tema todavía, pero al principio en las iglesias no había muchos instrumentos, ¿no? Había probablemente solo un órgano, un piano, ¿no?, una pandereta o una guitarra acústica. No se hablaba de batería, todavía no se hablaba de guitarra eléctrica, de bajo, pero eso es otro tema que más adelante vamos a ver. ¿Qué más dice? Con danza. Vamos al Salmos 30, 11. Salmos 30, 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, ¿no? Bueno, habla de baile, danza, vamos a encontrar en otros versículos, etc. Ya. ¿Cuál sería la diferencia entre baile y danza? ¿No? Bueno, no es un taller de coreografía, pero la diferencia es que el baile en realidad puede ser una interpretación de cualquier teatro, de cualquier, digamos, drama, actuación, ¿no? Y una danza, ¿no?, es un ritual, ¿no? Está más enfocado a poder venerar a un ser especial. En este caso, la danza es para justamente agradar a Dios,
¿no? Pero un baile es para expresar algo específico, ¿no? Obviamente en la iglesia también lo usamos para agradar a Dios. Entonces, no es el tema, también vuelvo a repetir, pero tanto el baile y la danza hoy en día están muy ligados en la iglesia. Antes no, antes no podía haber baile en la iglesia, ¿no? Era un concepto que nadie aceptaba. Pero hoy en día, tanto la danza como el baile, ¿sí? Se acepta, ¿no? Porque ustedes ven en un culto, en unas iglesias, y la gente está danzando, ¿no? Y todos están ahí, ¿no? Todos están haciendo su danza ahí. ¿Pero acaso los ves bailando? No, porque son canciones que están dedicadas a Dios y probablemente nadie te ha dicho qué pasos hacer. En cambio, en una coreografía, en un drama, en un teatro, se ensaya el paso, ¿se dan cuenta? Mientras que la danza es algo que sale ahí mismo en ese momento y estás saltando, no estás pensando qué paso mover, cuántas vueltitas te vas a dar, si dos por aquí arriba, otros por acá, no estás pensando eso. Esa es la diferencia de danza y baile, ¿ya? Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? Con instrumentos musicales, con baile, con danza. ¿Qué más dice? Cantando con nuestros labios y nuestro corazón. Vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bien, muchachos, entonces, cuando dice cantando, ¿no? Ya estamos entrando al tema musical de entonar, ¿no? Entonces, cantando. Acá tenemos que usar las voces. Entonces vamos a las iglesias extremistas en donde la alabanza le ponen pista nomás, ¿no? Y piensan que poniendo una pista y golpeando las palmas están alabando a Dios. Falso, ¿no? Entonces, aquí ustedes de aquí a 10 años van a estar dirigiendo célula. Nunca pongan una pista y que todos estén aplaudiendo. Eso no es alabanza. Es escuchar música, ¿ya? Entonces está errado el concepto del líder que una reunión pone una pista y piensa que poniéndolo y todos escuchando están alabando. No están alabando, están escuchando música. Entonces la Biblia dice que necesitamos utilizar nuestras voces. Efesios 5:19 dice cantando. Si vas a poner una pista, canta con la pista, ¿no? Si no, mejor no la pongas y canten a capela, no usen la pista y va a ser mejor recibido por Dios. ¿Qué más dice? Levantando la voz, aplaudiendo, batiendo nuestras manos. Salmos 98, 4. Salmos 98, 4. Dice así la palabra de Dios. Cantad alegres. O sea, vamos a cantar, pero con alegría. Mira esta característica importante de la alabanza, lo cual se va a diferenciar de la adoración, ¿ya? En la alabanza tiene que haber, o sea, ¿cómo cantaría? Vamos a llamar a Henry. A ver, Henry, ven por acá. Ven, ven. Bueno, imagínense que Henry es director de un ministerio de música y está ministrando la alabanza, ¿ya? Si acá dice que cantes con alegría, no cantes, pero agarra el micro, míralos. ¿Cómo sería la alabanza? Tendrías que estar alegre. A ver, sonríe. Muy bien, ya. Mínimo. O sea, él no puede alabar a Dios y poder ponte triste, molesto. Ya, eso no puede ser alabanza. Es imposible, por más que vengas triste, no se puede alabar a Dios. Entonces, siéntate, Henry. Gracias, muy bien. La alabanza tiene que tener ese componente. Claro que es muy difícil, ¿no? Cuando uno pasa momentos difíciles en la vida, sonreír, ¿no? O estar tranquilos, ¿no? Pero la alabanza exige eso. ¿Qué más dice? Aplaudiendo, ¿no? Vamos al Salmos 47.1, ¿ya? No se olvide que el 98.4 dice alegría, aplausos, ¿no? Y levantando la voz. Quiero agregar algo ahí porque, como siempre digo, ¿no? Hay iglesias donde no hay aplausos tampoco, ¿no?
O como el inicio, ¿no? Que todos estaban parados y... Muy bien, se agregó eso. ¿Y por qué tienen que levantar la voz? Porque están adorando a Dios, pues no están adorando una imagen ahí, todo, están cantando así todo bajito, no. Entonces hay que alzar la voz. Y Salmos 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, ¿no? O sea, una cosa es los aplausos, otra cosa es batir las manos, ¿no? Cuando tú bates las manos, ¿no? Estás haciendo este movimiento, ¿no? En general, ¿no? Entonces hay esas acciones. ¿Qué más dice? Con alegría y dando gracias. Salmo 100, del 1 al 4. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Entonces, acá es, tenemos que estar dando gracias. Entonces, ¿cuál es la actitud para la alabanza? ¿Cómo? Aparte de usar los instrumentos. O sea, tú puedes estar con tu instrumento, estás cantando ahí, ¿no? Pero estás así. No, estás con la actitud incorrecta. Tú tienes que estar con tu instrumento y tienes que estar alegre, ¿no? Entonces, esa es la actitud de la alabanza, ¿ya? Eso lo va a diferenciar de la adoración. Ahora, ¿cuándo debemos alabar a Dios? Dice, ¿no? En todo tiempo. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. De continuo. ¿Cómo es una línea continua, ¿no? Tú vas así. Y sigo, ¿no? Y si tuviera más pizarra, sigo, pues, ¿no? De continuo. Me voy, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, la alabanza no es solo los cultos, los ensayos. Personalmente, cada uno de ustedes tiene que alabar a Dios en sus casas, sus trabajos, etc. Entonces, acá dice, en todo tiempo. Muy bien. ¿Qué más dice? Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, esto es tan genérico que puede ser en la tristeza. Entonces, va a haber momentos en donde lleguemos todos tristes, algo no nos fue bien el trabajo, en la familia, ¿no? En los estudios, vamos a estar tristes, pero ahí estás alabando, ¿no? Tratas de poner la actitud correcta. Eso es la alabanza. ¿Qué más dice? ¿Dónde? Salmo 135:2 dice la palabra de Dios: los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. O sea, dice que es en todo lugar, especificando la iglesia, ¿no? El templo. Vamos a poner mejor el concepto correcto. El templo. El lugar de reunión. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Salmo 149:5. Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Dónde están las camas? En tu casa. O sea, es en todo lugar. O sea, la alabanza no solo funciona aquí en el templo, en la iglesia. También puede funcionar en tu casa, ¿no? En el lugar donde te reúnes con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tú puedes alabar a Dios. Muy bien, esa es la alabanza, mujer. Y en la página 20, volteen, tenemos la adoración. Vamos a centrarnos ahora solo en la adoración. Es importante que mientras que voy explicando, les voy diciendo, vayan copiando o tomando foto, porque
todas estas explicaciones son justo las preguntas de las prácticas, de los exámenes y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver la adoración. Por eso se les pidió que traigan un cuaderno de 50 hojas, traigan un lapicero, su Biblia y su libro. Ya, vamos a ver la adoración. ¿Qué dice? Que la adoración es la forma más elevada de alabanza. Por lo general, empezamos a alabar y acabamos adorando. Ya, entonces, si tuviéramos que hacer acá una relación, esa es la forma más elevada de la alabanza, ¿no? O sea, generalmente dice ahí, primero alabamos y después adoramos, generalmente, ¿ya? O sea, no siempre en una iglesia vas a encontrar primero la alabanza y después la adoración, ¿no? En algún momento pueden empezar adorando y después alabando. Eso va a depender del tipo de culto que estén llevando. Uno, es una actitud. Entonces, antes que una canción, la adoración es una actitud. Es la expresión reverente de nuestro corazón a Dios. Es una meditación de la admiración que sentimos hacia Dios. Es rendir nuestro ser, nuestra vida, nuestros problemas y toda circunstancia a Dios. Salmos 51 del 16 al 17. A ver, ¿qué dice Salmos 51 del 16 al 17? Dice así la palabra de Dios: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, estamos hablando de un corazón quebrantado, humillado, ¿no? Si tuviéramos que expresar por tema de teatro, vamos a pedir a Verónica que venga por acá. Ella que le gustan las coreografías, los teatros. Ya, imagínate que yo soy un rey y tú entras desde ahí donde estás. Vamos a pedir la cámara que la enfoque. Y ven, y cuando llegues acá te humillas. ¿Cómo te humillarías si fuera un teatro? A ver, Cefa, grábalo. Humíllate ante el rey. Exacto. Muy bien. Siéntate, Verónica, muchas gracias. Esa es la actitud cuando uno adora. Obviamente, Dios no va a estar visiblemente en una iglesia, pero la actitud es como si lo estuviera. Es como si Dios estuviera aquí en el púlpito, sentado en su trono, y llega el momento de adorar. Tú no puedes estar, pues, conversando, no puedes estar haciendo bulla, escuchando tu celular, haciendo otras notas. En el momento de la adoración, como la actitud es de corazón quebrantado, uno tiene que estar en actitud reverente, dice. O sea, tienes que estar totalmente concentrado en que estás entrando, estás dejando la alabanza y estás empezando a adorar. Estás empezando, como hizo Verónica, ¿no? A presentarse ante el rey. En este caso, el rey de reyes, señor de señores, que es Jesucristo. ¿Cómo uno se presenta? Con esa actitud, ¿no? Yo me humillo, yo me postro, me inclino, etc. Esa es la adoración en primer punto. En el segundo punto dice que es un rebosar. Ya. ¿Qué es el rebosar? Es un tiempo donde podemos tener un encuentro personal con Dios. Es el fluir, ¿no?, de esos pensamientos, las emociones que fluyen en palabras espontáneamente. No tienen que ser impulsados ni forzados. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, 15. Dice así la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿no? Entonces, es sencillo. Fruto de labios, ¿no? Esto es de forma espontánea. ¿Cómo entendemos esto? Pues en un culto, ¿no? Donde estás adorando, ¿no? Entonces, suponemos que en un culto de adoración, pues,
No está cantando la canción Renuévame, ¿no? Renuévame, Señor Jesús. Dice, ya no quiero ser igual. Y en un momento el que está dirigiendo deja de cantar, pero la música sigue. Y tú estás espontáneamente fruto de labios, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero dejar el pecado, estás ahí. Entonces, eso que sale de ti, sin que nadie, sin que el pastor, el que dirige te diga, dile esto al Señor, y que sale de tu corazón, ese es el rebosar. Ese es el segundo punto de la oración. Cuando tú mismo expresas a Dios lo que estás sintiendo, y Dios está tratando contigo, el Espíritu Santo te está ministrando. Y tres, es un derramamiento. Dice que el derramamiento, ¿ya?, del alma, ¿no?, es el derramamiento del alma profunda, en profundas expresiones de temor, adoración en el espíritu y manifestaciones sobrenaturales. Vamos al Salmo 96. Volvemos a los poéticos. Salmos 96:1. Dice así la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Hay una diferencia entre lo que es el cántico nuevo, ¿no?, que es entonado, que lo vamos a ver después, a lo que es solamente un fluir de pensamientos en palabras. Y vamos a Hechos 2, ¿ya?, Nuevo Testamento. Dice, versículo 17 al 19. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Entonces, aquí, ¿no?, en el derramamiento, tenemos cosas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay profecía, ¿no?, hay prodigios, milagros. Más adelante vamos a ver qué cosas hay en la alabanza, en la adoración, ¿no?, visiones, etcétera. Entonces ya es una comunicación directa con Dios, ¿no? Es cuando llega un momento en el cual ya le dijiste a Dios todo lo que has sentido, y empiezas a recibir ya de parte de Dios restauración, ¿no? Probablemente en ese momento viniste con muchas angustias, mucha tristeza, y Dios en ese culto, mientras que estabas adorando, mientras que tu espíritu se comunicaba con Dios, Él te iba restaurando, te iba fortaleciendo, ¿no? Viniste quizás con pecado, viniste con algo ahí que estaba con odio, y en ese derramamiento que hubo entre ti y el Señor, ¿no?, que el Señor, el Espíritu Santo te ministró, sales sin pecado, sales en paz, sales libre. Ese es el derramamiento, ¿no? O viniste enfermo, ¿no?, quizás te agarró la gripe, la porcina, y sales sano, ¿no? Entonces, todas esas cualidades sobrenaturales suceden en el derramamiento. Y por último, la adoración sin música es un estilo de vida en obediencia y gratitud a Dios. Adoramos a Dios con nuestras actitudes y nuestro espíritu. Juan 4, 24, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dios está buscando adoradores, ¿no?, en espíritu y en verdad. En resumen, ¿cuál es un ejemplo de esto? Que nosotros podemos adorar con música, ¿no?, las adoraciones que escuchamos, pero lo que Dios también está pidiendo para toda la generación de músicos, de cantantes, es que todo lo que podamos nosotros cantar a Dios, ¿no?, lo hagamos porque estamos dedicados a Cristo, nuestro espíritu está en comunión, hay una comunión con Dios, ¿no?, y hay verdad. ¿En qué sentido? ¿No? Con nuestra misma vida, que nuestra vida sea ese ejemplo, ¿no? O sea, si acá en la iglesia estás cantando
¿no? Señor, haré todo lo bueno, ¿no? Grandes cosas haré por ti. Entonces, afuera en el mundo estás haciendo cosas buenas, ¿no? No estás robándole, ¿no?, de la cartera de tu mamá, pues, su sencillo para comprarte un chicle, un helado, ¿no? Etcétera, etcétera. Estás haciendo cosas buenas. Entonces, todo lo que tú cantas, ¿no?, es lo que tu vida refleja. Eso es lo que Dios está buscando detrás de todo lo que es la alabanza y la adoración. Y específicamente, en resumen, ustedes que están, que se preparan, ¿no?, van a hacer alabanza, van a hacer adoración, pero tienen una demanda más, ¿no?, que tienen que ser un adorador, ¿no? Y eso es lo que nadie te puede enseñar así de fácil, sino esto es algo que tú forjas en tu vida cuando tienes comunión con Dios. Tú puedes ser muy buen músico, puedes hacer buena alabanza, puedes hacer buena adoración, pero si no eres un buen adorador, entonces no hay esa comunicación divina. Entonces, probablemente la administración que tú hagas en la iglesia sea trivial, ¿no?, insignificante. Probablemente la congregación o las personas quienes son ministradas no sienten lo que la letra está diciendo. Entonces, hay que ser adoradores. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, ahí está la información. Hemos terminado la próxima clase.